El gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo para que los estudiantes de la Universidad de Sucre continúen beneficiándose con el pago del 100% del valor de su matrícula, haciendo posible que avancen en la consolidación de sus proyectos de vida. Nuestra Universidad de Sucre en el año 2020 logró avanzar. Y eso gracias a los recursos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación. Entre ellos podemos citar Plan de Fomento a la Calidad, Pago de Pasivos e Incremento de la Base Presupuestal. Y en este momento contamos con cerca de 2.100 estudiantes en el programa de Generación E, un programa auspiciado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Gracias, Gobierno Nacional, porque a través del Ministerio de Educación y su programa Generación E, nos permite a nosotros realizar nuestro sueño de ser profesionales. Adicionalmente, y de manera muy importante, el proyecto de matrícula, con el cual se logró aumentar la cobertura en un año de pandemia. En este proyecto, que es relevante para nuestra institución, también participó la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo. Seguimos avanzando. Gracias a la contribución del Ministerio de Educación, la matrícula es una realidad en la Universidad de Sucre, beneficiando al 98% de sus estudiantes. Gracias a este beneficio, nosotros los estudiantes podemos seguir continuando con nuestros estudios. Los estudiantes beneficiarios de la Universidad de Sucre agradecemos al Ministerio de Educación por su apoyo. Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las instituciones, más jóvenes acceden y permanecen en la educación superior durante el 2021.